Presencia TV nuevamente con ustedes hoy viernes. Esperamos en Dios que ustedes en sus hogares disfruten este viernes. Nosotros estamos aquí para llevarles la palabra de Dios en este día, llevarles informaciones como siempre deportivas, actualidades de algunas cosas de lo que pasa en el mundo, con mis compañeros de ministerio y amigos, Wander Soriano y Roberto Martín. Que Dios me le bendiga. Sí, sí. Amén, amén, amén. Y como cada día, dándole las gracias a esas personas que apartan su tiempo para cada mañana conectarse con nosotros y recibir esa palabra de restauración, sí, de salvación y de bendición para su vida. Aleluya. Hoy tenemos un tema sobrenatural, un tema que usted tiene que abrazarlo y anhelar. Ciertamente, un tema sobrenatural. Claro, la presencia de Dios. Presencia de Dios. Entonces tenemos que anhelar eso en nuestra vida. ¿Qué usted dice, hermano Juan? Dándole gracias a Dios porque nos ha dado un día nuevo. Y ese tema en su presencia tiene que ver con el programa. Ay, sí. Gloria. O sea que sí. Hoy hay un hay un panorama, sí, profético. Sí, exacto. Aleluya. Su nombre es gloria. Así es. Aleluya. Yo le noto muy, muy elegante en el día de hoy, precisamente para hablar de en su presencia. En su presencia es para el Padre, varón. Cuando tú vayas a un culto y tú vayas a la presencia de Dios, ponte lindo, varón. Suelta los problemas, deja eso en la casa. Tú vas para la presencia de Dios. Así es. Gloria al Señor, saludando de una manera cordial a todos los televidentes que están allí presentes. Le agradecemos su apoyo, gloria al Señor, y nada, reciban lo que hoy tenemos, manjar. Señores, mire, ustedes están ahí, pero si ustedes supieran el gozo que nosotros sentimos cada mañana cuando dedicamos las primicias a Dios, las primeras horas de la mañana dedicamos para adorar a Dios, para hablar con Él y para conocerlo más, porque cada vez que leemos su palabra lo conocemos más. O sea, ese es como el manual de Dios. Dios te dejó la vida de Él escrita. Escrita. ¿Tú quieres conocerme? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y lo conocemos cada día más. ¿Por qué hablamos hoy de la presencia de Dios? Porque es lo único que te puede libertar de la cautividad. Es lo único que te puede sacar de ese cautiverio donde tú has permanecido muchos días y quizá años. Es lo único que te puede pasar por el desierto y de noche poner una columna de fuego y de día una nube que te cubra el sol. Esa es la presencia de Dios que queremos hoy para tu vida y para tu casa y para tu familia. Vamos a leer de inmediato en el capítulo 33 de Éxodo, para que usted vaya buscando ahí en su Biblia, en su laptop, en su teléfono, capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 15. Así es. Para que entremos de inmediato en materia, para hablarle un poquito de lo que es la presencia de Dios, porque si hablamos de la presencia de Dios ampliamente, un día entero no das para eso. Ni la Biblia entera. Ni la Biblia entera. O sea, La Biblia entera es un resumen de lo que es la presencia. Si el máster nos ayuda y nos pone el texto ahí en la pantalla, vamos a comenzar a leer. Si ya usted buscó en su Biblia, yo creo que usted, siempre hago énfasis en que busquen la Biblia en celulares, porque la palabra, cuando usted la lee, no es lo mismo que cuando la escucha. Cuando usted lee la palabra, es como un sedazo que va limpiando por dentro, va sacando toda esa escoria. A veces usted tiene una persona que usted no le cae bien y la palabra dice, no odia a tu enemigo. Uh-huh. Entonces la palabra va sacando todo eso que no es de Dios. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias. Son benditas, ungidas, transformadoras. Bendícenos, Señor, a través de ellas. Son lámpara a vuestros pies, ya son lumbrera a vuestros caminos, Señor. No te pedimos que la bendiga porque sabemos que son benditas de la creación. Más bien bendice a cada uno de los que están ahí conectados en esa pantalla, Señor, para que tú puedas, Señor, restaurar su vida hoy a través de tu presencia. En su presencia te ve. Wow, qué lindo. O sea, nosotros, Dios da este tema, este nombre, este programa, en su presencia. Tú escuchas, en tu presencia te veo. O sea, que si tú no estás en la presencia, no te está mirando. Hey, Dios. Hey. Ay, Dios. Pero qué código de sacarte, por favor. O sea, no es que Dios no te ve en ignorancia, no, no, no. Wow, Dios. Lo que pasa es que Dios te toma como aprobación cuando tú, aleluya, estás en su presencia. Sí.
O sea, la, tu personalidad toma credibilidad para Dios cuando tú estás en su presencia. Gloria. Gloria al Señor. Y ahí es donde usted tiene que estar, porque fuimos creados con un diseño para estar en su presencia. Aleluya. La Biblia dice, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto de Edén. Y en ese lugar Dios puso ángeles cuidándolo. Sí. Y ese lugar, ¿qué era lo que había en ese lugar? Presencia de Dios. Eso estaba lleno de la presencia de Dios. Pero, ¿qué hizo que Adán saliera de allí? El pecado. Entonces, claro, el pecado te saca. Se apartó de la presencia. Se apartó de la presencia. O sea, cuando tú estás en el pecado, tú estás apartado de la presencia. Dios no te quiere. Dios quiere que tú entres a la presencia. Ahí Él te ve con agrado. Te ve diferente. Y vio Dios la ofrenda de Abel. Sí. ¿Cuál fue la diferencia? La ofrenda de agrado. La vio con agrado. La diferencia era que Abel estaba en la presencia de Dios. Caín hizo una ofrenda igual que Abel. Y una ofrenda buena. No, y se cree que la ofrenda de Caín era más grande que la de Abel. Era más valiosa. Porque acuérdate que Caín era aquel que sembraba. Sí. Eran de los frutos de la tierra. Él era segador. Había posiblemente habían muchos racimos de plátano. Plantones de yuca y quizás frutos que ni siquiera nosotros conocemos hoy en día, porque hace mucho tiempo. Ahora bien, hay un secreto en esas dos ofrendas y era su corazón. Gloria a Dios. La intención de cada y que persona. Estaba en la presencia, varón. Oye, usted esté en su presencia, te ve. Hoy usted está en la presencia de Dios. Algo va a pasar en su vida. Aleluya. Porque estamos en la presencia de Dios. Hay un lenguaje popular, un dialecto popular siempre del evangélico, que decimos: donde Cristo llega, todo cambia. Todo cambia. Cuando usted está en la presencia de Dios, todo cambia. Yo puedo tener problemas porque como humanos tenemos problemas. Llega un momento donde uno se siente afligido. Llega un momento donde uno siente, gloria al Señor, como que no puede más. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, eso es como un refrigerio, hermano santo. Bueno, David entendía eso. David dijo, vale más un día en la casa, en la de, casa Dios, de Dios que mil fuera de ella. David era el jovencito que cuando los leones iban a comerse sus ovejas, él agarraba y dice que le quebraba la mandíbula a los leones. Porque David se mantenía en la presencia de Dios. Y ese fue del currículum, escúchame, esa fue una parte del currículum que él le dio al mismo rey Saúl cuando dice que se iba a enfrentar con Goliat, que él le estaba diciendo que era capaz. Claro, de hacer como claro. Mismo hizo con esos osos y esos Gloria leones que se querían comer las ovejas. Sí. Hacerlo también con Goliat. Claro, y escucha bien, antes de David llegar a la presencia del rey Saúl, ya Dios, el mismo Dios, hubiese hablado de David. De David. Dice que uno de los criados de Saúl dice, no habrá quién. Y dice, mira, ellos hay uno, hijo de Isaí, de Belén, que él es hermoso, de buen parecer, el tipo es guerrero, pero lo mejor de él es que Jehová que Dios está con él. Sí. O sea, David se movía en la presencia. Y cuando tú te mueves en la presencia de Dios, tú ni siquiera tienes que promocionar. Así es. Que Dios es que va a hablar por ti en los lugares. Gloria a Dios. Cuando tú vayas a llegar a esa entrevista de trabajo que te llamaron, oye, Dios va a estar contigo. Aleluya. Ahí. Dios va a hablarle a ese entrevistador, ese empresario que quiere hablar contigo. Ya Dios le va a dar tu currículo antes de tú llevarlo. O sea, Él va a afirmar lo que ya Dios le dijo. Gloria. Pero mantente en la presencia de Dios. ¿Por qué Samuel escucha la voz de Dios? Gloria. ¿Por qué Samuel escucha la voz de Dios? Porque Samuel se mantiene en la presencia. Aleluya. Dice que Samuel dormía al lado del arca, del arca del pacto. Y cuando Dios habla en la noche, fíjate algo, varón, que el sacerdote está ahí, pero no escucha la voz de Dios. Así. Ahí estaban los hijos del sacerdote Onifine, pero no escuchaban la voz de Dios. O sea que hay una diferencia. Dios. Que tú estés donde está la presencia y que tú estés en la presencia. Que tú estés dentro de la presencia. Aleluya. Porque hay muchas personas que dicen yo soy, pero no son. Ay, Dios mío. Hablan de Dios, pero Dios no está en ellos. O sea, como el tema que tenemos otro día, que Dios es para Jesús es para todo, pero no todos están para Jesús. No todos están para Jesús. Como decía nuestro hermano evangelista. En ese templo, ahí estaba el sacerdote, estaban los hijos y estaba Samuel. Sí. Ahora, ¿dónde dormían ellos? ¿Dónde dormía él? Dios mío. Aleluya. ¿Dónde tú estás descansando en este momento? Alabanza. ¿Estás descansando en la presencia de Dios? ¿O estás descansando en un vecino chimoso?
está descansando en una persona que no tiene a Dios por dentro. Gloria, tu problema no se lo cuente a nadie. Vete a la presencia de Dios, como hizo el rey Ezequías. Mira lo que están hablando de ti, Señor. Uh-huh. Que va a cautivar tu pueblo, que va a haber problemas. Eso no es a mí que me lo están diciendo, es a ti. Uh-huh. Oye, qué sabio fue ese rey. Él no se metió en ese problema. Uh-huh. Dijo, no, Señor, mira lo que están hablando de ti. Defiende a tu pueblo, porque tú dices que es tuyo. El problema, Juan, de las veces, es que queremos resolver los problemas por nuestra cuenta. Amén. Ah, no, varón, es que a mí no. Es que a mí no me puede hacer eso. Conmigo no. Es conmigo no. Pues es que él no sabe de dónde yo vengo. Oye, ¿y son de qué cristianos? Oye, si está en la presencia, deja que Dios resuelva el problema. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Su nombre, gloria. Entonces vamos a hacernos esa palabra y que Dios sea quien resuelva. ¿Por qué tú te defiendes si Dios dice que va a resolver por ti? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué respondes si Dios es que va a hablar por ti? Y tenemos abogado, varón. Amén. El cristiano es la única persona en el mundo que no tiene que pagar abogado y siempre lo tiene ahí disponible. Sí. Dice que desde entonces que Jesús partió al cielo, es nuestro abogado, sí, nuestro defensor. Cada vez que Satanás levanta un acta contra ti, santo, y contra ti, Wander, Jesús se para y dice, espérate que yo pagué por él. Oh, mi alma adora a Dios. Sí. Está bien que hay un problema en él, pero yo pagué, déjame ese problema que yo voy a resolver. Y te dice, Wander, no hable, no te defienda, que yo voy a defenderte. Y qué lindo cuando Jesús defiende a uno. El que pagó en la cruz del Calvario. La factura que tú y yo teníamos que pagar, él dijo, vengan que yo la salto. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. La presencia de Dios es la que te cubre. La presencia de Dios es la que te sana. La presencia de Dios, ay, mi alma adora a Dios. Su nombre es gloria. Oye, la presencia de Dios es la que suple todas tus necesidades. Abraham en un momento se vio en la presencia de Dios cuando iba a sacrificar a su hijo. Y dice que Dios le dijo, no lo haga. Mira hacia atrás. Y dice que ahí vio el cordero. Le suplió su necesidad. De Abraham no quería sacrificar su hijo, pero por obediencia lo estaba haciendo. Y Dios, cuando tú obedeces en su presencia, Él te ve. Gloria a Dios. Él te ve. Aleluya. Aleluyaza. Mire, y hablando de en su presencia, Él te ve. Recordemos el texto allá en el libro de Éxodo, la historia que habla de Moisés y que la gloria cayó en el campamento cuando la presencia descendió. Allí estaba Josué y Josué no quiso irse, todo el mundo se fue, pero Josué se quedó tirado, planchado, contemplando la presencia de Dios. Deleitarnos en la presencia de Dios, eso es algo especial. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ama y nos anhela celosamente. ¿Usted sabía eso? Dios nos anhela celosamente. Cuando usted se casa o usted tiene una novia, inmediatamente usted extraña estar con esa persona. Usted quiere estar con esa persona. Así es. Así es Dios. Dios está enamorado de usted porque Dios te ama. Y dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria. Es el amor de Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo estemos en su presencia. Cuando Moisés está hablando con Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 33, su verso 15, usted lee la palabra del Señor y se dará cuenta que Moisés le dice a Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Yo leo el texto bíblico y eso es como un mandato que le está diciendo Moisés a Dios. Moisés le está dando casi una orden. No, si tu presencia no va, yo no voy. Moisés se le cuadró. Mira, no todo el mundo se le puede cuadrar a Dios así. Y no solamente eso. El texto que nosotros estamos leyendo hoy, capítulo 33, versículo 15, y todo ese capítulo, amén, habla de la presencia de Dios prometida a Moisés. Okay. Prometida a Moisés. Y esto es lo que más me gusta de este versículo. O sea, Dios le está prometiendo a Moisés. Fíjate que más arriba, en el versículo, del versículo 1 al 3 aproximadamente, bueno, sí, y la tierra, el Señor le está dando una promesa a Moisés y le está diciendo, mira, vete y sube con el pueblo al otro lado que tú sacaste de Egipto. Usted está oyendo lo que el Señor le está diciendo a Moisés, que tú sacaste de Egipto. Y Moisés sacó ningún pueblo de Egipto. ¿Eh?
Amén. Eso era el Señor de una manera sarcástica diciéndole a Moisés, mira, este pueblo a mí no me está gustando lo que está haciendo. Lo que pasa es que Moisés, en medio de ese debate, Moisés se está montando muy vulnerable, como que no tiene la capacidad. Y cuando Dios le dice, vete al pueblo, ¿verdad? Que tú sacaste, Dios lo que le está diciendo a Moisés, llénate de valor. No. Así como tú lo sacaste de Egipto, ¿verdad? Miren, acuérdate, y escúchame, Roberto, acuérdate que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que Dios se incomodaba. Pero aquí él lo dice, varón, él dice un pueblo dura service. Porque es de dura service. Entonces, Dios le está diciendo, pero vete de todas maneras. Y aún así el Señor le está asegurando la victoria contra el fereceo, contra el amorreo, contra el jebeo. Y Moisés, aún el Señor le está diciendo, le está dando todos esos éxitos asegurados. Moisés le dice, no, pero espérate, si tu presencia no va conmigo. Porque no ¿con quién fue que yo hablé cuando yo fui a Egipto a hablar con Faraón? Que se le apareció la salsa. Para que deje allá a tu pueblo. Ajá. Que se le apareció también en la salsa. En el desierto. ¿A quién fue que me dio a mí la orden? ¿Y quién fue que me demostró a mí que convirtió una vara en una serpiente? Amén, amén. ¿Quién fue que volvió mi mano en lepra cuando yo metí mi mano en mi seno? Amén. ¿Fuiste tú, Señor? Entonces, ¿cómo a mí tú me vas a dejar? No. Si tú me dijiste a mí que tú vas a estar conmigo, yo no voy a dudar. Amén. Sobre esa palabra que tú me dijiste. Claro. Mire, dígale eso al Señor. Porque hay muchas situaciones en las que nosotros estamos viviendo y atravesando. Y son situaciones, mi hermano, que frenando en el aro muchas veces que estamos. No me refiero a temas necesariamente económicos. Son muchísimos temas que a pesar de la salud, a pesar de las incomodidades, a pesar de los conflictos, a pesar de las calumnias. Si el Señor te dijo a ti que iba a estar contigo, que iba a darte tu mano y que iba a sobrellevarte en todo lo que tú hagas, si su presencia el Señor te la prometió, pues mira, créele. Creo. Y exígesela, porque el Señor lo que promete lo cumple. Ahora, para poder exigir, tiene que estar en la presencia de Dios. Quiero decirle a las personas que nos están mirando, medio a las redes sociales y medio a Cananga Televisión, en Su Presencia TV, que tenemos el WhatsApp activo. Señores, marquen ese número que está en pantalla, mande su nota de voz, presente la situación que usted quiere, que oremos por usted, para que al junto de este equipo que está aquí, oremos por ti. Su testimonio. Y amén. Puede dar un testimonio si ha recibido un milagro, si Dios le ha trabajado en cualquier situación, área de su vida. Entonces, estamos aquí por usted. Dios nos ha mandado. Así que marque el número que está en pantalla para que usted sea bendecido. Cuéntenos, háblenos. Queremos escucharle. Así mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está el número. Estamos en el 809-475-6217. Estamos disponibles. Así que estamos en vivo en Su Presencia TV, a través de las redes sociales también. Comuníquese con nosotros. Estamos prestos a escucharlos sobre todos y estos, sobre este y otros temas que tratamos en este espacio. Gloria a Dios. ¿Nos vamos a un corte comercial o seguimos? Vamos a hacer una pausa y luego regresamos. Amén. Años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro, porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Dios les bendiga. Seguimos aquí con su tema en la presencia de Dios, la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar lo que significa la presencia de Dios para su vida, wow, y para nuestra vida. Aleluya. Estuve leyendo ahora en el capítulo 33 y el versículo 10. Dice: y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Hay un secreto en la adoración. La presencia te va a transmitir la adoración, Juan. La presencia te va a motivar a que adore a Dios. Pero ahí dice la palabra, dice la historia, que Moisés se levantaba y iba al tabernáculo. Y cuando Moisés estaba en el tabernáculo, allí descendía una nube de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y dice que el pueblo no iba al tabernáculo, pero que se quedaba a las puertas de sus tiendas, o sea, de sus casas, y adoraban desde allí. ¿Por qué? Yo me preguntaba, pero ¿por qué ellos adoraban desde sus casas cuando podían ir al templo también con Moisés? Así es. Adorar. El problema es que hay mucha gente que quiere la presencia de Dios, pero le temen hacer lo que quiere la presencia de Dios. Al sacrificio. Adoran tener la presencia de Dios, pero no quieren sacrificarse para tener la presencia de Dios. Pero ahí me establece un jovencito que me llama mucho la atención. Aleluya. Y es este seguidor de José, de Moisés. Amén. Josué, ¿verdad? Sí. Y dice que Josué se mantenía en el medio del tabernáculo y el pueblo. Señores, siempre va a haber una persona que va a sacrificar aún su vida por la presencia de Dios. Josué se mantenía no en el tabernáculo, pero tampoco donde estaba el pueblo. Por eso, cuando Moisés es quitado por Dios, al que le delegan el mandato que tenía Moisés, fue a Josué. Porque Moisés le pregunta: Señor, ¿y a quién vamos? Si yo me quito, ¿qué va a pasar? Dios le dice: tranquilo, que ya hay otro. Moisés no entra a la tierra prometida por una rabieta que hizo delante de Dios. Dios le dice: háblale a la peña. Y Moisés le da un palo a la peña. Ay, ay, ay. En una ocasión Dios le dice a Moisés: golpea la peña. Y Moisés golpea la peña. Uh-huh. Escucha bien lo que es la obediencia, pero tienen que ir con la presencia de Dios. Habla la peña, Moisés golpea la peña. Pero Josué se ha mantenido firme y fiel al llamado y al ministerio de Moisés. Dios, viendo eso, Dios dice: no, aquí el único fiel al llamado que yo le dejé a Moisés es Josué. Gloria a Dios. No hay nadie apto para recibir ese manto. Y dice que Josué es el encargado, luego que Moisés es quitado, de entrar a la tierra prometida. Aleluya. Josué es el jovencito. Oye bien, ¿cómo es Dios? Dios cambia el diseño de un hombre ya con mucha edad como Moisés a un jovencito como Josué. Uh-huh. O sea, a Dios tú no lo vas a encajar en un diseño humano. A Dios tú no lo vas a encajar en algo que tú ves y que tú crees que es así. Ah, no, que para ser un hombre de Dios tienes que tener saco y corbata. Dios no se encaja en esos diseños. Aleluya. Dios no es religioso. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Una gente que esté humillado delante de Dios para darle su presencia. Wow. Ahora, si Aleluya. Tú no buscas la presencia de Dios, difícilmente llegue a tener. En una ocasión dice que Josué llegó a pasar el río y Dios le dice: no, espérate, no pasen el río hasta que no me santifique el pueblo. Uh-huh. Porque dentro de ese pueblo había muchas cosas que no eran de Dios. Dentro de ese pueblo había mucha gente que quizás estaban bien vestidos, santo. Así es. Quizás una corbata, para traerlo al tiempo de ahora, un buen saco, pero dentro de ellos tenían lepra. Amén. Mire, me voy a ir más lejos. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, dice que estaban desnudos. Así es. Hello. Aunque ellos no lo sabían. Estaban desnudos, varón. Y no se avergonzaban. Y Dios descendía y hablaba con ellos. Y ellos no se daban cuenta porque es que, mira, en la presencia de Dios, tú ves lo que no se ve. Oye. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mijo. Eso es así. Aleluya. Y lo que se ve fuera de la presencia de Dios, en la presencia de Dios no se ve. Eso es así.
Escucha esto. Adán, estando desnudo, dentro de la presencia de Dios, no se veía desnudo, no tenía desnudez. Así mismo. Pero cuando Adán sale, se dan cuenta ellos que están desnudos. Y Dios le dice que están desnudos. Pero ellos vivían en la presencia y no estaban desnudos. Porque hay una protección. Fíjese esto. Ay, my God, my God, my God. Bendito. Siento al Padre. Es como dice nuestra hermana Erika, que está en sintonía. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Dios te bendiga, Erika. Oye, ni a caballo te mueva, mujer. Carolyn Tejeda, Dios te bendiga también. Eurio Gando, que están en sintonía con nosotros. Bendiciones. Dios lo bendiga. Ni aunque te vayan a buscar una runa, él te mueva sin su presencia. No vaya. La palabra presencia viene del hebreo Shekinah, que tiene un significado. Número uno, radiancia. ¿Usted sabe qué significa esa palabra? Yo estoy buscando esa palabra. Radiancia. Ay, cha, 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 cha. Eso tiene un significado que tiene que ver con lo que es protección. Dios. Mira, dice la palabra, que la palabra radiancia es un campo magnético que recoge toda la radiación emitida de alguien o de algo. Quiere decir que la presencia de Dios, o sea, el poder que emite Dios sobre usted, que esté en su presencia, le hace como una capa protectora y le mantiene a usted cubierto. Gloria a Dios. Y todo lo que tiene que ver con la gravedad. Ejemplo, nosotros estamos aquí, esto es una planta televisora. Esto necesita, para poder emitir la señal, necesita lo que es la radiación, ¿verdad? Para que la secuencia y todo lo que tiene que ver con la señal y esos asuntos. Pero si usted se pone a ver eso, hermano, usted va a notar que Dios conecta todo y todo se queda intacto y baja a él. O sea, tú te fuiste al Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Wow, Dios mío, varón. Ahí está. Mi alma, vea, Dios. Pueden estar tus enemigos rodeándote. Te pueden, mira, te pueden tener con todas las armaduras rodeándote a ti para matarte. Pero en medio de todo eso, oye, puede haber misiles. Pueden haber estas cámaras que usan en gloria a Dios, que la ponen a volar, ¿cómo que se llaman? Drones. Los drones cargados con armamento explosivo para detonar sobre ti. Pero cuando la presencia de Dios te sella, o sea, te cae encima, produce un campo magnético, una protección divina, algo tan fuerte que tú eres intocable. Así es. Oye, un sonido en particular no pasa por ahí. O sea, así de potente es la presencia de Dios. Espíritu Santo. Y la palabra, oye, ay, 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 Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, la palabra presencia tiene que ver con la palabra gloria. Claro. Eso. Por eso cuando Moisés estaba en el monte, entró en la presencia, dice que la gloria cayó en el monte. El monte tembló. Y la palabra gloria significa peso. Es decir, es un peso que ah, Dios amado, que cae sobre ti, que muestra excelencia. Ahí viene todo el complemento. Por eso que la presencia complementa al ser humano. La presencia de Dios te complementa. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que usted necesita. Tu problema financiero, en la presencia está. Tu problema matrimonial, en la presencia está la solución. Todo está ahí en su presencia. Y por eso era que Moisés decía, yo no me muevo sin tu presencia. Gloria a Dios. Porque es que si me muevo en tu presencia y el carro se me queda, gloria, tú tienes combustible. Aleluya. Si me muevo en su presencia y alguien se me atraviesa en el camino, no va a chocar conmigo, porque la presencia de Dios es mi protección. Dios mío. Dice la palabra de Dios que caerán mil a tu diestra y mil a tu siniestra, mas ti no podrán tocar. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Dice que no te mirarán terror nocturno, ni a saeta que vuele de noche. Por eso que el cristiano no tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a levantarse a las 2 de la mañana. Mira. Dios mío. Mira, Wander. Usted, mire, el cristiano, yo creo que los cristianos son las únicas personas que se van a un monte a las 2 de la mañana y amanecen un monte sin miedo que los piquen la cucaracha, los cocodrilos, los demonios. Porque es que la presencia de Dios te cubre y te guarda de todo eso. ¿Qué pasó con Pablo y la víbora? Sí. Le picó la víbora, pero no lo mató. No. Porque Pablo estaba en su presencia.
Así que si tú estás en tu presencia, no importa el cáncer que tú tengas, Dios te sana. Aleluya. Lucha. Ay, gloria a Dios. Bueno, mire, quítame, lo que pasa es que cuando Pablo cae a la isla de Marta, que se inunda el barco, la serpiente se le prende la mano, dice, porque estaba en el fuego. El fuego significa presencia también. Presencia y el fuego, Dios, todo lo que no es de Dios lo va a quemar. Lo va a quemar. Por eso era que la culebra brincó corriendo y se prendió de la mano de Pablo. Pero gran sorpresa de la culebra, que el Señor reprenda a Satanás. Es que se pegó, no fue de Pablo, varón. Porque Pablo dijo en el capítulo anterior, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando la culebra muerde, no muerde a Pablo, muerde a Cristo. Amén. Por eso ellos esperaban que Pablo muriera en ese entonces. Dice, se va a hinchar, se va a caer, le va a dar un infarto. Mentira, diablo, a Jesucristo no le da infarto ni da mareo. Ay, mi alma, Dios. Oye, yo quiero que la gente mande su nota de voz ahí, marque Espíritu el número telefónico que está en pantalla, porque hoy todo lo que no es de Dios se quema. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy te toca la presencia de Dios en tu trabajo, en tu empresa, en tu carro. Llama a la presencia de Dios. Dile, Jesús, ven ahora. Aleluya, ante el problema. Llámalo. El fuego se va a meter. ¡Gloria! Mira, ay Dios mío, ¿por qué la presencia de Dios fuego? ¿Por qué que en el desierto, cuando descendía de noche, era una columna de fuego? Sí. ¿Y sabe qué hacía esa columna? Quemaba los escorpiones, quemaba la culebra, quemaba todo lo que venía. Oye, tanto así que cuando venían las tormentas de arena, cuando veía la columna, se devolvía. Se devolvía. Mi alma adora a Dios. Porque no era una columna cualquiera. Era que, ay, mi alma adora a Dios. Era la presencia de Dios. Si Moisés se hubiese ido sin la presencia de Dios, ¿qué tú crees que iba a pasar a esa hora de la noche? Sin esa columna de fuego para poder alumbrar el camino, para seguir caminando. Se muere en el desierto. ¿Sabe qué? Era el brazo de Jehová que estaba con Moisés. Estaba con ese pueblo. Aunque ese pueblo no era bueno. Hello, me disculpan, ese pueblo no era bueno porque el mismo Dios lo establece. Pero había un hombre que lo lidereaba, que estaba conforme al divino propósito de Dios y vivía en su presencia. Aleluya. Mi alma, no importa que el pueblo no sirva, pero si hay un hombre que dice, heme aquí, si hay una mujer de Dios que dice, heme aquí, este pueblo va a llegar a la tierra prometida, Dios, por la promesa que tiene con él o con ella, mi alma adora a Dios. Dios va a hacer algo extraordinario. Oye, esto. Hay pastores que dicen, yo estoy cansado. Varón, ya este pueblo me tiene... Lo han dicho. Sí. Oye, yo estoy... ¿Quién no ha querido soltar la toalla? Va a tirar la toalla. Va a tirar la toalla. Ahora, es que Dios no ha puesto al pueblo. Ay, mi alma adora a Dios. Fue que Dios depositó una palabra en ti, pastor. Dios depositó una palabra en ti, pastora. Y lo que Él depositó se va a cumplir. No importa que tú estés cansado. No importa que estés agobiado. No importa que no tengas local. No importa que dé culto en la calle. Es que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Gloria a Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Gloria. La gente está comentando de volado ahí. Mira, tú decías ahorita, y vamos a saludar a Carolyn Tejeda, que se ha tomado el programa. Dígale para que ella. Identifique, que mande su nota de voz, hermana. Ahí está el número telefónico en pantalla, al 809-475-6217. Y gloria a Dios. Decía Roberto, saludos para Carolyn, Jeurio Gando. Erika Paulino, Edwin Polanco, que están en la presencia de Dios está fluyendo ahí. Tomando este tema de hoy también, porque Dios le está ministrando su vida, la presencia de Dios, Señor. Ahorita tú decías que cuando esa columna de nube veía una tormenta de arena, mira, Dios, se devolvía. Y esos atracos que muchas veces nosotros le tememos y vamos por la calle caminando, mire, nosotros nos metemos sin miedo. ¿Usted cree que a nosotros nos libra de atraco a la suerte? No, es el Señor que está con nosotros. Aleluya. Es el Señor que nos libra de atraco, nos libra de robo, nos libra de que nos quiten los retrovisores. Es el Señor que nos libra. Porque la presencia de Dios, mi hermano. Varón, hablando de eso, donde yo vivía, había un primo mío también que vivía en ese edificio. Y él dice, él es policía. Y él va llegando un día como a las 9 de la noche y lo atracan. Y me llama, primo, mire, me atracaron. Y me digo yo, pero qué batalla, varón, porque a mí nunca me ha pasado nada. Y dice, varón, pero verdad, ¿y por qué a usted nunca le ha pasado nada? Y usted llega a la 1, a la 2, porque yo te veo cuando tú llegas. Yo le dije, varón, es que hay un secreto, que tú y yo no salimos a hacer lo mismo. Oye, gloria a Dios. Cuando yo vengo de una actividad, cuando yo vengo de un campamento, yo vengo de un culto de oración en una casa, yo vengo revestido de la presencia. Y antes yo llegué a mi casa, hay ángeles esperando. Hay ángeles. O tú no has escuchado muchos testimonios de siervas que han pasado por lugares y la han ido a atracar. Y los atracadores testifican, no pude atracarte porque he visto hombres grandes que iban delante de ti. Y sin embargo, ella iba sola. Para ella, ella iba sola. Mi alma adora. A veces nosotros pensamos que estamos solos. Oye, que los ángeles nosotros hacemos el trabajo solo. El Señor está con nosotros. Gloria. Lo que tú haces,
hace, lo hace porque el Señor está contigo. Oh, gloria, porque el Señor Dios te guía, el Señor te cuida, el Señor te protege, el Señor te suple, porque es la presencia de Dios. La presencia de Dios da para todo. Por eso, por eso Moisés le dijo al Señor, aunque tú me estés pronosticando la victoria, de que tú me vas a dar contra los fereceos, contra el heveo, contra el jebuseo, contra el eteo, aunque tú me estés pronosticando la victoria, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Yo no tengo que ver con eso. No, y es muy importante ese tema ahí. Gloria, porque hay victoria sin presencia. Es más, hay gente que tiene victoria sin Dios y éxito como sin Dios. Como Dios le dijo a Moisés, yo te voy a dar la victoria, pero yo no voy. Lo que Moisés está aclarando, yo no quiero el éxito si tu presencia no está presencia no va conmigo. Mucha gente está detrás del éxito, pero a Dios lo han dejado atrás. Sí. Entonces, cuando llega el éxito, están frustrados, o sea, agotados, están usando su pergamino. Están usando su profesión que hicieron. Ajá. Dios mío, mi entonces, alma están adora a Dios. Y tú te preguntarías, ¿por qué alguien que está realizado, que tiene todo el éxito, todo el dinero que necesita, puede estar turbado, puede estar angustiado y deprimido? Porque no está la presencia de Dios contigo. Dios mío. Por eso Moisés dijo, no, ¿de qué me sirve yo irme sin tu presencia? Yo prefiero quedarme aquí. Porque aunque yo esté aquí, en un desierto, en este desierto estás tú, y aquí tú suples maná del cielo. Mira, hasta carne Dios supló en ese desierto. Claro que sí. Todo lo que era imposible en el desierto, Dios lo hizo. Dios mío. Entonces, se aburrió hasta de carne. Aleluya. Entonces, mira lo que Dios hace. Cuando tú estás en la presencia, donde no hay, Dios pone. Dios. Cuando tú estás en la presencia, Dios mío. Ay, ya. Es la presencia. Que hay una presencia. Estamos hablando de la presencia de Dios y está aquí. Tú no tienes que llamar. Y está ministrando mucha vida. Dios mío. Ahora entiendo yo por qué esos apóstoles dijeron, vamos a hacer tres ramas aquí, Jesús. Wow. Y vamos a quedarnos aquí. Oh, mi alma adora. Yo predicaba de eso, varón. Ey, gloria a Dios. Y yo desataba unos códigos ahí de cuando Jesús estuvo orando. Dios mío. Que dice que su sudor era como gotas de sangre. Gloria a Dios. Y yo decía que allí en ese acto, cuando antes de caer la presencia, Jesús tuvo una sumisión, y es donde Jesús termina su obra. Hay gente que cree que Jesús terminó el ministerio cuando fue a la cruz. Aleluya. No, fue cuando Cristo se conectó con el Padre y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, ¿sabe qué hizo? Se quitó su ego, su deseo. Dijo, ya, oye, me quité. Juan, lo que tú quieres. Lo mismo hizo Moisés. Si tu presencia no va, yo no voy a ser. Se quitó del lado. Moisés sabía que Dios lo había llamado. Dios mío. Varón, siento a Dios. Moisés dijo, el compromiso que Moisés dijo, yo tenía con él no lo iba a romper. En pocas palabras, Moisés está diciendo, Dios mío, yo sin ti no voy. Porque si yo voy sin ti, nada va a pasar. Dios mío. Entonces, el importante no soy yo, dice Moisés. El importante es Jehová, Dios de los ejércitos. No, señor. Dios mío. Y eso necesitamos entenderlo, pastor, evangelista, ministro. Todo el mundazo tiene que entender esto. Dios el mío. Importante no es usted, es Dios. Sí. ¿Y cuando hablo de ese tema, varón, yo no puedo dejar de hablar de Juan. Juan el Bautista. No puedo dejar de hablar de Juan, varón, porque Juan fue el único que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Wow. Juan es el único que dice, yo soy la voz que clama. Ay, adora a Dios. Oye, los escribas van y lo confrontan. Oye, los escribas lo sienten, lo confrontan. Entonces, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, tú no eres profeta, ¿por qué tú bautizas? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Él le dijo, oye, tranquilo. Tranquilo, yo solo soy una voz que clame en el desierto. Dios. El que fue llamado para prepararle el camino al Nazareno, a Jesús de Nazaret. Yo no soy nadie ahora mismo, ya yo hice mi trabajo. Ahora el que viene después de mí, ay. Yo no soy nadie, yo bautizo nada más con agua. Pero el que viene después de gloria mí, yo no soy digno ni de desatarle su mi alma. Perdón, adora ahí Dios. Veo una oración, están pidiendo una oración por mi madre. Gloria a Dios, salió de un lugar. No, eso es un testimonio de Carolyn. Pero hermana, agarre el número de teléfono y mande su nota de voz, por favor. Agarre lo que esté en pantalla. Carolyn Tejeda, márcanos o escríbenos. Mándanos tu nota de voz al 475-617 con el 809. Es necesario que la gente escuche ese testimonio. Señores, es que cuando Dios llama, Dios respalda. Tú dijiste ahorita que el importante no somos nosotros. Gloria, nosotros pensamos que porque la gracia de Dios está en nosotros, nosotros no vamos a ser abandonados por el Señor. Y sí, podemos ser abandonados por el Señor. Podemos romper ese pacto, porque Dios no rompe los pactos. Nosotros sí, nosotros porque somos inconstantes. El Señor no. El Señor siempre está ahí.
Y eso fue lo que hizo con Moisés. Varón, wow. Cuando yo leo en la Biblia que el mismo Dios desecha a un rey, yo digo, ¿quién somos nosotros? Como dijo David, ¿quién soy yo? ¿Y qué rey? Para que tú te acuerdes de mí. Gloria a Dios. O sea, el rey Saúl, Dios le dice al profeta Samuel, oye, ya no me ore más por él porque yo lo he desechado. Wow. Un rey que fue un rey que el mismo Dios escogió. Que el mismo Dios escogió. Porque el pueblo fue el que le pidió rey. Y él dijo, mira, hay uno que está bregando con una mula por ahí, ve. Ese es el hombre que vamos a poner como rey. Porque tenía un diseño como lo quería el hombre. Y Dios desechó a ese rey. Entonces, ¿por qué tú crees que Dios no puede desecharte a ti si tú no estás haciendo las cosas bien delante de Dios? ¡Aleluya! Si tú no estás viviendo en la presencia de Dios. No te creas el más grande, ni el que lo sabe todo. Gloria no, a Dios. No, es que Dios dijo, oye, escucha bien. Dios dijo que yo voy a coger a los vil y a los menospreciados. Cuidado a quien tú estás menospreciando. Gloria a Dios. O a quien tú estás viendo vil delante de ti, porque ese lo escogió Dios. Quiero que entienda bien esta palabra. Gloria a Dios. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar ese corazón y esa mente que se ha ido por un lado extraviado. Jeremías dijo en una ocasión, parado en los caminos y preguntar por la senda antigua. Juan. Gloria a Dios. Parece que ese pueblo se había desviado. Ese pueblo dejó de buscar a Dios. No iba ya a la presencia de Dios. Y Dios le dice, mira, para que no caigan cautivos de nuevo, ve, dile a ese pueblo que yo lo estoy esperando en el camino que comenzamos a hablar. Gloria, oh, Dios mío, ¿qué es lo que Dios está trayendo hoy? Que hay personas que se postraban a orar en un momento, cada día, en una habitación y han dejado de orar. Aleluya. Hay personas que tenían un hábito de meterse en una habitación 3 días a orar con Dios, 2 días, 1 hora, 1 día, y no lo están haciendo. Dios le está diciendo, oye, párate en los caminos, que yo estoy donde mismo tú me encontraste. Yo estoy ahí esperándote. Dios es el Padre que anhela que sus hijos vuelvan a su camino. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Eso es así. Gloria a Dios. Y dice, aleluya, la palabra de Dios, que Moisés le dijo a Jehová, si yo voy, cuando yo vaya, yo tengo que ir con demostración. ¿Qué demostración hay de que tú hagas, o sea, nosotros? Oye, hay un entre paréntesis aquí. Si yo voy, ellos necesitan una evidencia de que yo estaba contigo. ¿Cómo yo le demuestro a ellos que yo estaba contigo? Hey, por eso él le pide, dame tu presencia. O sea que cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no tienes ni que presentarte. La presencia te representa. Claro. Aleluya. Cuando tú estás en la presencia de Dios y tú vas a buscar algo, antes de que tú llegues, ya te están preparando ese cheque. Dios mío. Aleluya. Oh, oh my God. Si te metes a la presencia de Dios, esos documentos, esos papeles, esa casa, por lo que tú estás clamando, Dios lo va a desatar para tu vida. Dios mío. Esa deuda va a ser saldada. En el nombre y de ese Dios. Problema va a ser resuelto ya. Dios. Así te dice el Señor, porque el que se mete con los hijos de Dios, mira, Moisés sabía que si iba bajo la presencia de Dios, no había faraón que lo pudiera detener. Moisés sabía que si él bajaba en la presencia de Dios, oh my God, Dios mío, no había diablo que podía presentarse delante de él. Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos, la presencia de Dios. Si su presencia está contigo, tú no vas a necesitar a nadie ni nada. Porque los caminos te se abrirán. Las puertas te se abrirán sola en la presencia de Dios. La Biblia dice que una mujer, quiero darle esta palabra, que esa mujer se le murió a su esposo. Al morir el esposo de ella, la mujer está turbada, no sabe qué hacer. Y se acordó que Eliseo era amigo de su esposo. Gloria a Dios. Y sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Aleluya. Y ella dijo, voy donde el profeta. Porque ella sabía que ese hombre portaba la presencia de Dios. ¿Por qué ella no fue donde un juez? ¿Por qué ella no fue a la fiscalía? Dios, no, yo voy ahí a la presencia. ¿Por qué ella no fue y contrató? Ay, Dios mío, oye esto. Wow. Dios mío. Posiblemente ese esposo de esa mujer fue el que se le cayó el hacha. Posiblemente, porque era amigo de Eliseo. Dios, era de la escuela de los profetas, sí. De la Biblia. Ni alma adora a esa mujer. Y era un hombre de Dios. Claro, claro, pero entendiendo ella de que había un compromiso con el hombre de Dios y esa familia. Santo, ay, Dios mi mío. Alma adora a Dios. Mira, hombre de Dios, tú que estás sin empleo,
Ay, tu familia no va a mendigar pan. Ey, reclamen en la presencia de Dios porque todo será suplido. Ey, no te sorprenda cuando te caiga ya. Gloria a Dios, la bendición. Santo. Llegará a tu casa la bendición. Hay alguien que Dios le está dando esta palabra ahora. Ahora mismo, esta palabra calientica para ti. Ahí. Recíbela. Recibe esa palabra. Wow, Dios mío. Padre Dios amado. Está ministrando. Y racataraba sandalaba y mucha gente ahí atrás. Racataraba sai. Hay una columna de fuego. Ay, ahora mismo. Oh, gloria, Dios gloria. Mío. Hay sanidad. Aquí tenemos la presencia de Dios. Wow. Levante su mano allí donde usted está, que no podemos detener la presencia. Soltamos la unción en las redes sociales. Soltamos la unción en medio del canal de YouTube, de Caranga Televisión, a los empresarios, en esta hora, a los hospitales, a los médicos, al chofer que va manejando allí, a la vez que está en el tránsito. Oh, gloria a Dios, a los motoristas. Wow, Dios mío, la unción ahora. Milagros sobrenaturales, salvación. Mira, viene un tiempo que la gente en la calle caerá de rodillas ante la presencia de Dios. Varón, no van a aguantar porque se mete un avivamiento sobrenatural para República Dominicana. Los presidentes, los síndicos, oh gloria a Dios, los diputados caerán en la presencia de Dios. Oh gloria. Tendrán que reconocer la presencia de Dios. Ay. Viene un tiempo que toda rodilla se doblará delante de él. Ante los ojos de Dios. Mi alma adora. Dios va a demostrar que Dios es Dios de República Dominicana. Escucha la voz de Dios que me habla ahora. Dios va a demostrar que Él es el Dios de República Dominicana. Dios mío. Se inclinarán los dioses de la tierra ante el verdadero Dios. Ama. Ica. Solevialais. Ahora mismo. Lo creemos. Veo una mujer que tiene un pie fracturado. Que tiene un problema en un pie. Y veo que un ángel se lo toma y se lo endereza. Recibe tu milagro ahora. Ahora mismo ahí está el poder de Dios. Gloria al Señor. Ahí está. Hay un hombre y una mujer también que tienen un niño. Gloria a Dios, con problema de diabetes. El niño diabético. Y no saben qué hacer. Por ciencia, están viendo el programa de Canadá de Televisión y ahora hay un milagro ahí. Recibe ese milagro ahora. Dios nombre mío, de Jesús. Padre amado. Vamos a orar de inmediato. Vamos a orar para aprovechar esta gloria, esta presencia de Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Si está manejando con el corazón, ponlo en actitud de adoración y recibe esta adoración de parte de Dios y esta administración. Gloria a Dios. Para que tu casa, tu familia, tu finanza sea restaurada. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda finanza es restaurada en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va de cada cuerpo, Dios mío, Padre amado. No aceptamos venganza, Padre, en el nombre de Jesús. Ah, Dios mío, reprendemos al diablo, reprendemos a los demonios, Señor. Toda enfermedad tiene que correr en el nombre de Jesús. Ey, Espíritu Santo. Padre, mire ese niño, Dios mío, ese niño, Padre, establece, Dios mío, establece tu orden en su vida, Padre. Poder de Dios. Ah, Dios mío, fluye, esa mujer, fluye, Padre, fluye. Ese quite, esa infección se va en el nombre ahora de Jesús. Ahora mismo. Alma adora a Dios, Señor, que es lo que tú me estás mostrando en esta hora, Padre amado. Toda infección en los ovarios se va. Es en los ovarios que hay infección, se va ahora. Ovario sanado. Oye, Dios va a poner riñones nuevos hoy. Ay, Dios mío. Ahora. Pulmones nuevos, Dios mío. Ey, Espíritu Santo de Dios. Toda mente cautiva, Dios mío, libertada por el poder de tu palora, Señor. Anda, mi alma adora. Ay. Poder de Dios. Ay, esos corazones que están heridos. Ay, Dios mío. Santo Espíritu mira, de Dios. Mira, me voy a detener ahora para hablar a tu vida. Ese corazón herido por lo que gloria te gloria a Dios. Por lo que Él te hizo. Sale, dile a Dios que te perdone. Y dile gloria al Señor que lo prospere a esa persona. Aleluya. Y que le dé amor, paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No lleve a esa persona en tu corazón. Aleluya. Sé libre. En el nombre de Jesús. Esa herida que tú tienes en tu corazón, yo la declaro hoy. Alabanza. Sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Wow, qué presencia de Dios. Mi alma adora a Dios. Dios está formicando los aires. Hay una limpieza en República Dominicana. Dios mío, mi alma. Viene un cambio para República Dominicana. Gracias. Hay un cambio en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Gracias, Señor. Señores, vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Volvemos con más aquí en su presencia TV con algunas informaciones de deportes. Gloria a Dios.
Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Su Presencia TV a través de Cananga Televisión. Recuerde que puede localizarnos vía streaming, cananga.tv, para que siga en sintonía con la programación de este canal. También en Su Presencia TV está transmitiendo en vivo. Así que suscríbase, denle me gusta, denle like. Suscríbase también a cananga.tv, a Cananga Televisión, por Facebook, hashtag Cananga Televisión, y en Su Presencia TV. Señores, vamos a continuar con algunas informaciones deportivas porque el tiempo apremia y solamente es una hora en televisión. Y caramba, lo que hemos sentido aquí en esta mañana, lo que usted ha recibido en su hogar, sabemos que Dios lo ha hecho en este día. Gracias, Señor, por todo. Señores, miren, en el béisbol de las Grandes Ligas, en el día de ayer, había un solo dominicano lanzando en las Grandes Ligas. Solamente un dominicano, se trata de Franky Montas, de los Atléticos de Oakland. Y vencieron precisamente los Atléticos de Oakland 8-6 a los Tigres de Detroit. Franky Montas con seis episodios lanzados con 3 carreras limpias, 7 ponches y 3 bases por bolas. Así que muy buena por el dominicano. Juan Soto conectó su cuadrangular número 23. Viene poco a poco ya subiendo Juan Soto, un gran bate dominicano que toda la afición dominicana quiere ver siempre en el terreno de juego. Las lesiones lo han limitado un poco, pero gracias al Señor ya viene tomando su ritmo y va rumbo a los 30 cuadrangulares. Ya tiene 23 jonrones y sabemos la calidad de bateo que tiene este dominicano. La Fórmula 1 viene este domingo. Hoy comenzaron los entrenamientos. Tengo algunos gráficos ahí de la primera práctica en el día de hoy. Y en pocos minutos ya vamos a entrar en la segunda práctica. Lewis Hamilton, el británico, lideró las primeras prácticas esta mañana. Esta mañana estuve mirando las primeras prácticas a las 6 de la mañana, hora de República Dominicana. La Fórmula 1 este fin de semana tocará en Países Bajos. Eso quiere decir que va a haber un gran público apoyando al neerlandés Max Verstappen, que es el contendiente número uno al título este año. Carlos Sainz y Charles Leclerc en el tercer lugar. El español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc completan los primeros 4. El finlandés Valtteri Bottas también en las primeras prácticas destacándose, así como el español Fernando Alonso en el 6º lugar, el francés Esteban Ocon en 7º y Giovinazzi, el italiano Giovinazzi, también destacándose en el 8º lugar, el canadiense Lance Stroll también metido dentro del top 10 para el canadiense Lance Stroll, y el francés Gasly de Alfa Tauri también destacándose en la Fórmula 1 en las primeras prácticas. Repetimos que dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana, hora dominicana, continuará la segunda práctica para mañana, entonces entrar en la clasificación y luego ya los equipos poner su posición para la carrera. Hay un meme de la Fórmula 1, yo estuve mirando las imágenes esta mañana en la transmisión que estaba disponible la Fórmula 1. Se ve un sol bien soleado. Va a haber un gran premio aparentemente exquisito, mucho público, sobre todo apoyando a Max Verstappen. Si el señor director me puede poner un meme que hay por ahí de una broma que le hicieron al gran premio pasado. ¿Ustedes creen que eso es de verdad? No. Eso fue por la gran cantidad de agua que cayó en el gran premio pasado de Bélgica. Y cuando el auto de seguridad y Max Verstappen, que era en primer lugar que estaba, venían reconociendo la pista, pues según ellos, haciendo broma de este gran premio, de que precisamente no va a ser así ahora el gran premio de Países Bajos. Esperamos que no. Se ve un sol bastante brillante y posiblemente el domingo tengamos una buena carrera, una linda carrera, y así se siga desarrollando el Mundial de Pilotos y Constructores en la Fórmula 1. Señores, esto es todo por hoy. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. El lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí en Su Presencia TV. Grábese este tema en su cabeza: la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar con usted, está con nosotros, seguirá con aquellos que deseen que Dios esté con ellos. Así, y si que, está muchachos, en su presencia, si está Dios te en ve. Su presencia, y si estás en su presencia, te Dios ve. Te ve. Juan del Soriano. Y si tú estás en su presencia, te ve, no está viendo a nosotros, y Dios te está viendo a ti. Hasta la próxima, hasta el lunes, señores. Dios me bendiga.